chicas, ¿cómo están? Muy bien. Bien, fantástico. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniela? Todo muy bien, todo muy tranquilo, esperando a que la gente vea el programa que tenemos para hoy. Totalmente. ¿Y vos, Nelly, cómo estás? Yo también, esperando lo mismo. Perfecto. ¿Y vos, Paul, cómo estás? Bueno, y nosotros comenzando un programa más de ¿A dónde vamos TV? ¿Por qué programa vamos, Daniela? Vamos por el programa número 22. Ay, qué lindo número, me gusta el 22. Los patitos. Exactamente. Bueno, y no puedo dejar de agradecer, si ustedes me permiten, bueno, a David Antón, por el programa pasado nos dio una entrevista desde Toulouse, en Francia, la hicimos por Skype, como ustedes habrán podido ver, pero tampoco puedo dejar de agradecer a Tomás, que fue el traductor, y también quiero agradecer a Daniela, que es la camarógrafa y editora del programa. Realmente, Daniela, hiciste un trabajo maravilloso. Muchas gracias, Lele. La verdad que sí, la verdad nos gustó muchísimo, estamos muy contentos, muy contentos. Y bueno, ahora sí comenzamos con el programa ¿A dónde vamos TV? ¿Y a quién vamos a presentar ahora? ¿Sabés qué, Lili? Quiero, ¿a quién le hagas un reportaje? Ay, a ver, decime. A la directora de Tok Tok. Ay, me parece muy buena idea. Lo que pasa es que esta chica está enterada de todo. No sé por qué. No sé por qué. ¿La vemos? Hay un espía. Hay un espía. Bueno, ¿lo vemos al programa? Vamos. En primer lugar, Lía, gracias por aceptar el reportaje. No, gracias a vos, por favor. Bueno, contame un poquito, porque vos sos la directora de Tok Tok. Así es. ¿Verdad? ¿Qué fue que te llevó a aceptar la propuesta de Tok Tok? Mira, cuando la obra cayó en mis manos, que me la había recomendado un productor mexicano, que acabo de volver justamente de México, de poner otra obra, de Laurent Baffi, que se llama Los Tres Monos Sabios o Los Borbos. Después hablaremos. Sí, sí, por favor. Y me dice, busca una obra Tok Tok. Y yo empecé a buscar una obra, Tok Tok, Tok Tok, le pregunté a todo el mundo, llamé a España, hablé con Ramón Pilaces, dice, no, chica, aquí no hay nada. Bueno, y finalmente Blue 3 me dice, me parece que mi mamá me la mandó hace como 2 años, pero la tengo que buscar, es pésima, es no sirve para nada. Entonces a las 2 semanas me dice, encontré la obra, ¿la querés? Pero mira que... No. Dámela, por favor. Yo la leo y me doy cuenta que el tema, el trastorno obsesivo compulsivo, era un tema completamente novedoso dentro del teatro, no tocado, sí está tocado en Ecus, por ejemplo, en el psicoanálisis y demás. Pero esto, y escrito de esta manera, me pareció que podía ser una cosa muy interesante, de mucha empatía con el público. Jorge Yusey me hizo la adaptación y el mismo día que leímos la obra, Sebastián Blutrach a Bruno Pedemonte y a Eloisa Cantón, ese mismo día mandamos la obra a México. Mandamos la obra a México, leímos entre todos la obra y todos decían, no, decía sí, y Jorge también, no, es buenísima, qué sé yo. La cuestión es que a las 2 semanas me llaman por teléfono de México, la monto primero en México y con esas casualidades, Carlitos Rottenberg va a México, pregunta en el hotel cuál es la obra de mayor éxito y le dicen una que se está dando por Santa Fe, Tok Tok, se va, ve la obra, ni siquiera sabía que yo la había dirigido. Mirá. Se quedó deslumbrado, volvió. Lo llama Bruno y le dice, vi una obra extraordinaria. Claro, es que es muy buena, y bueno, sí, a verdad. Partir de ahí la hicimos, ¿no? Sí. Pero nadie creía, ¿eh? Ni los propios actores. Mirá. O sea que cayó en tus manos y es como que sí, le hiciste... Sí, que pude leer dentro de la Es obra. Muy importante la función del director. Pienso que sí.
¿sí? Sobre todo si se trabaja con concepto. Exacto. O sea, yo lo que encontré dentro de la obra es que... Eso, ¿cómo trabajas? Esperando a Godot. Sí. ¿No es cierto? Primero toda la sensación, esperando a Godot, a puertas cerradas de Sartre. Noté que había como un crecimiento hasta llegar a un brote psicótico del protagonista y luego el arrepentimiento, y que de todo ese proceso los personajes salían modificados. Y a partir de ahí armé como un microcosmos, ¿no? Un micromundo, porque el que ve Toc Toc ve que todo se mueve, todos corren, todo eso como astros, ¿no? Que se mueven en el cosmos. Hay varios niveles de lectura cuando uno hace una puesta en escena. Claro, ¿cómo es? ¿Cómo es una puesta? Primero es ver si te dice algo la obra, claro. ¿No es cierto? Y si te atrae, si te gusta, si te calienta, si te erotiza la imaginación. Y a partir de ahí hay varios trabajos. Primero conceptual, luego estético, el trabajo con el escenógrafo, y luego el trabajo con el actor, porque una cosa es la visión del director y otra cosa es que el actor pueda transmitir, que es otro trabajo completamente distinto a lo visual. Muy bien, y te fue muy bien con Toc Toc, porque es la quinta temporada. Esta es la quinta temporada, ni lo pensaron realmente, no, que podía pasar, ¿no? Porque los éxitos tienen que ver con el, creo que con el trabajo, que bueno, en este caso haces vos, y después si está el éxito está ahí, si no, bueno. Me gané el premio Trinidad Guevara y no fue a verla nadie la voz. Bueno, pasa eso. ¿Hay más Toc Toc 2016? Espero que sí. Sí. ¿Fuiste cambiando los artistas, la parte actual? ¿Se fue renovando? Sí, en el elenco de Buenos Aires, los tres varones, son los tres varones que estrenaron. Daniel Casablanca, Mauricio Dayup y... Puede pasar. Es el protagonista de la obra de Relatos Salvajes, el novio que trabaja con Erika. Con Erika Diegos. Sí, bueno, no importa. Monólogo de la vagina. Monólogo de la vagina se estrenó en el exterior con un personaje, después fueron tres y aquí había más, creo, ¿no? Y no, siempre fue uno. Sí. Y Pensler lo hacía todo ella. Luego se pasaron a tres. En Estados Unidos también eran tres. En México tres y acá tres. Lo que pasa es que la idea de Compel fue cambiar la gente cada mes, cada dos meses, y luego hubo una vez que se hizo con todas las que habían pasado por monólogos. Pero esa era la idea, ¿no? La idea primigenia era que pasara no solamente actrices, sino deportistas, periodistas, cada dos meses, y así sigue en México hace dos años. ¿Y qué recuerdos tenés del Gran Soñador? Nostalgia, ¿no? Sí. Creo que fue la obra... Me llevó un año ensayarla y conseguirla. Fue una obra que... Era una obra infantil. Y empezamos a trabajar con un organismo con Malamud. Y no sabíamos muy bien qué hacer. Hasta trabajamos unos meses. Éramos completamente independientes, no teníamos nada. Hasta que fui de vacaciones, volví y medio como que me traje el esquema, ¿no? Creo que es una de las obras que revolucionó el teatro danza, porque yo usé en El Gran Soñador la danza, la acción teatral, la pantomima. Usé todo lo que sabía, ¿no? Y fue un lenguaje que renovó de alguna manera el teatro danza. El teatro danza, sí. Porque no había una sola palabra, no eran bailarines,
y sin embargo había escenas completas que se resolvían con baile, con acción, con emoción, con todo, con todas las herramientas que tiene el cuerpo. Que tiene el cuerpo, exacto. Hablando de danza, vos fuiste bailarina, coreógrafa, actriz, ¿añorás todo eso? Sí, bailar se añora. Lo que pasa es que el cuerpo tiene sus limitaciones, la artrosis, años. Viste, ya te empiezas a mover, te moves demasiado, te empieza a doler todo. Y pienso que, bueno, por algo los bailarines se retiran a los 40, 45, al máximo. Viste, Maya Kleczynskaya, pero si no, gran bailarina, tienen un límite de tiempo en donde, como los deportistas, exacto, un jugador, uno que salta a la garrocha, ¿cuánto tiempo? Sí, es verdad. Y volviendo a la parte de, como directora, ¿no? ¿Sos una directora que está detrás del actor con las marcaciones o no? Hasta cierto punto. Después, viste, cuando el éxito es tan grande como en Toc Toc, a veces el actor ya no te oye, ni quiere oírte. Claro. Porque es muy difícil, porque se dice que la risa es el veneno del actor. Porque te saca, te descoloca. El éxito también es difícil de digerir si uno no está preparado. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Hay actores que pasan de la nada al éxito total y se descolocan completamente. Sí, psicológicamente es como que no. Es difícil. Estamos más preparados para el fracaso que para el éxito. Sí, es verdad. ¿Añorás también, digamos, la parte de cuando hiciste, dirigiste Confesiones de Mujeres de 30? Sí, la vamos a reponer. ¡Sí! ¡Qué bueno! Sí, completamente añorada, bueno. Porque pasaron 20 años. ¿Lo dijiste en algún medio? No, la ¡ah! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Bárbaro! Todavía gracias. No está. Bien, ¿y para cuándo tenés pensado? ¡Ay, bien! Bien, bien. Sí. Qué lindo. Sí, bueno, fue también un éxito. ¿Ya pensaste en algunas actrices, aunque no lo digas? No, no. No, 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 aunque no lo digas, pero más o menos lo. No, todavía no. No lo tenés pensado. Está el productor pensando. Ah, está bien, es el que tiene que pensar. Yo también, acá digo lo mismo. La que piensa es Esther, la que tiene que organizar y demás, porque si no, no. Yo tengo que decir sí, no, bueno, sí. Claro, bueno, por supuesto, desde ya. Vos decís siempre que te gustan los desafíos, ¿no? Ahora, ¿qué nuevos desafíos te esperan para este año, el año que viene? Bueno, ahora para mujeres de 30 es sí, un desafío, ¿no? Me olvidé, por ejemplo, hablando de desafíos, en el 89-90 me fui con Iris Marga a París, con Alfredo Arias, montó Familia de Artistas. Uh-huh. Y yo, después de 15 años, volví a entrenar, me puse las zapatillas de punta e hicimos esa obra. Ahí sí, hablaba en francés, bailaba clásico y trabajé con Marilu Marini. Uh-huh. Y una obra extraordinaria que fue un éxito brutal en París. Mira vos, sí. Mira vos. Eso fue en el 90, 91, 92. Bien, no quiero terminar el reportaje sin antes preguntarte lo que estuvimos hablando al principio, que es sobre México, la obra. ¿Cómo es? La obra de México se llama en francés Les Bonobos, que son una tribu de chimpancés donde no hay ninguna competencia, no hay macho alfa, es una sociedad matriarcal, y hacer el amor, comer, saltar, tienen todos el mismo valor, no tienen ningún problema. Ah, está bien, está bien. Ningún problema. Y esta obra se llama Los Tres Monosabios y son tres muchachos minusválidos, muchachos hombres, uh-huh. Un ciego, un sordo y un mudo, como los monos. Claro, claro, bien. Y están hartos de hacer el amor pagando. Claro. Entonces deciden
poner una página web y ayudarse con circuito cerrado de televisión, ¿no? Por ejemplo, el mudo le hace señas al sordo de lo que está hablando la chica. ¡Qué bueno! Al mudo le ponen todos unos botones grabados. Interesante. Muy interesante. ¿Te pensás traerla acá después? ¿Quién lo sabe? Bueno, Lía, un placer haberte tenido en el programa, un lujo tenerte. Gracias. Y estimo que van a seguir los éxitos de Tok Tok y esperamos que lo... Claro, para el 2016 y los próximos, claro, como cuatro proyectos, decís. Sí. Bueno, el de México. El de México. El de acá, que es mujeres, Confesiones de Mujeres de 30. ¿Y qué más? Tengo una obra de autora alemana que se llama Medea en Manhattan. Ajá, ¿y de qué se trata? Es el problema de Medea, ¿no es cierto? Sí. Pero está tratado con los inmigrantes ilegales que están en Manhattan. Ajá. Y que es un submundo tremendo. Ajá. Mira. Tremendo. Bien, ¿y la cuarta? Y la cuarta, hay una posibilidad de hacer conejillos de la India, que no sé si se va a llamar así, o Locos por el Té, que es un vodevil. Ahí está. Mira. ¿Cómo vas a hacer con tanto? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Yeah. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y vamos a una tanda. Bueno, ahora tengo una entrevista, vos ya sabés con quién. Sí. Con la directora del grupo Focus, que se llama Silvana Biselli. ¿La vemos? Dale, vamos. Bueno, Silvana, gracias por venir. Gracias, chicos, por venir a este reportaje. Bueno, contame un poquito, Silvana. Vos tenés el grupo que se llama Focus. Uh-huh. Contame cómo se inició, cómo fue que surgió la idea y cómo se fueron incorporando los chicos. Bueno, la idea surgió desde el año pasado con una alumna de la escuela donde nosotros, yo como maestra ejerzo y ellos son alumnos. Uh-huh. Hablamos cuando teníamos ganas de formar un grupo y bueno, este año lo concretamos. Y ahí, bueno, convocamos a los chicos, que es gente que quería trabajar, que son ellos y otro grupete más grande. Y empezamos en mayo a trabajar, a ensayar, a montar obras con esta idea de, bueno, de formar una compañía de danza y buscar espacios donde presentar nuestro trabajo y mostrarnos y, bueno, crear y que ellos sobre todo, bueno, tengan un espacio donde mostrarse, bailar y también crear juntos. Bien, cuando empezaste todo eso, más o menos, ¿en qué época fue? ¿Qué año? ¿El grupo? No, cuando comenzaste con la danza. Disculpa. Ah, no. Sí. ¿Vos el grupo? No, esto es un tiempo largo. Hace muchísimo más tiempo. Yo empecé a estudiar desde muy chica, a los 9 años, en mi ciudad, en Rosario. Uh-huh. Y bueno, me dediqué, o sea, desde entonces no paro. Y fue mi carrera, por supuesto, trabajé siempre de esto. Como maestra, me fui perfeccionando en el país, en Buenos Aires, en Brasil, Estados Unidos, Canadá. Uh-huh. Traté siempre de buscar otros lugares, otros horizontes, y me fui perfeccionando porque esa era mi misión, ¿no? ¿Qué tipo de disciplina, aparte de danza contemporánea, verdad? ¿Qué otro tipo de danza se hace en tu instituto, en tu lugar? No es mío el lugar, Nosotros trabajamos. Yo empecé a formar principalmente ballet, danza clásica. Después hice contemporáneo, jazz mucho, tap, folclore, tango, de todo. Porque a mí me gusta, y aparte mi estilo es un poco eso, ¿no? Fusión de muchos estilos, como coreógrafa, ¿no? Y siempre me gustó la coreografía, siempre lo sentí, fue también un aspecto mío que siempre lo tuve desde chica. Y lo fui desarrollando y también estudié composición coreográfica, porque también hay que estudiar para ser coreógrafo. Y mi estilo es un poco eso, una mezcla entre contemporáneo, jazz. Yo me identifico más con lo que se llama neoclásico, que es eso, ¿no? La fusión del ballet con otras técnicas. ¿Qué criterio utilizaste para seleccionar el grupo Focus? Bueno, por como son mis alumnos, yo los conozco mucho en cuanto a su compromiso, a su rendimiento, a su, por supuesto, talento, y bueno, eso fue lo principal, sobre todo el compromiso, ¿no? Porque eso es muy importante,
el compromiso y cómo se iban a comprometer y a jugar por el grupo. Y eso fue lo principal. Claro, porque hay horarios para cumplir. Exactamente. No es tan fácil. Uh-huh. ¿En qué edades ronda el grupo? Son jovencitos, todos. Desde 19 hasta 23 aproximadamente. Bueno, y Sharon, que tiene 28, creo que es la terriblemente grande. La señora. La señora. Pero esas son las edades, son muy jovencitos. Bien. ¿Y ustedes cómo fue que empezaron a sentir la necesidad de formar un grupo, incorporar? Cuando ella expresó sus ideas de formar Focus, ¿qué sintieron? ¿Cómo fue? Y alegría. La verdad que sí, súper interesante formar un grupo, y más con compañeros y con ella, que es nuestra maestra. A mí me pasaba que por ahí con las clases no me era suficiente, quería bailar, ¿sí? Y bailar, y que nos mandó una coreografía, y entonces estuvo, cuando nos convocó, fue también así, alegría y ganas. Sí, muchas ganas. Y además, cuando empezás tu formación como artista, también te nacen esas ganas de ir a probar todo lo que te enseñan afuera y qué pasa con la respuesta del otro, ¿no? Sí. Entonces, cuando Sil nos invitó, fue emocionante, en el sentido de que ya desde tan temprano podemos empezar a probar qué pasa con el otro, cuál es la respuesta, la experiencia del escenario, que para muchos es muy codiciada y no todos llegan, ¿no? Es como muy difícil. Vos, por ejemplo, ¿a qué edad empezaste a estudiar? Comedia musical. En realidad comencé el año pasado, pero danza clásica yo en mi ciudad venía haciendo ya hace un tiempo. Uh-huh. Y sí, siempre fue. Uno siempre quiere ser bailarín clásico primero y después va bajando la varilla. El clásico te da la línea, la postura. Claro, es una gran base. Es la base para todo. ¿Y vos? ¿Cómo empezaste? Uh-huh. Sí, yo empecé a bailar hace 4 años más o menos. Pero no empecé con el clásico, empecé más a probar otros ritmos, no sé yo. Y clásico empecé hace 2. ¿2 años? 2 años. Uh-huh. Pero sí, también, o sea, siempre me gustó, pero en mi ciudad, yo también soy del interior y era medio difícil por ahí el tema de los prejuicios y demás, pero bueno, me animé, fui y ya está, y me encanta, o sea, con lo que más me identifico es con esto, digamos. Está bien. ¿Y vos, niña? Yo empecé a estudiar a los 17, también por el tema de prejuicios, qué sé yo, antes no se había dado. Pero cuando hace empecé... muchos años que estás, tengo 17. No, 19. Claro. Y nada, se fue dando y cada vez me gustó más y me fui metiendo y terminé la academia que estamos ahora, la conocí. Y como profesora, no, muy buena onda ahí en el grupo, y gracias a eso ahora Focus es como más. ¿Y sube mucho tiempo, Silvana? No tanto, digamos, tratamos de manejar los tiempos porque, bueno, los chicos tienen otras actividades. Hay chicos que también dentro de la escuela, que precisamente tuvieron que venir porque tienen clases, y también dentro de la escuela tienen una materia que es grupo, que ellos arman una obra, y entonces también eso les demanda mucho tiempo. Tratamos de manejar los horarios, que podamos trabajar bien, pero que tampoco nos saturen, ¿no? Igual, a mí me gusta ensayar mucho, y porque es la única manera. Entonces, eso sí estuvo bien claro desde el principio, de que íbamos a trabajar mucho y que ese era el compromiso que había que adquirir, ¿no? De cumplir con los horarios de ensayo, eso mínimo que se pedía, cumplirlo, porque si no es imposible. Y bueno, y así salieron las cosas, porque en un mes ya teníamos la obra montada, ya empezamos a promocionarla, ya conseguimos funciones. O sea, cuando uno trabaja y se compromete, las cosas salen. Actualmente, ¿Qué es lo que se va a hacer y en dónde? La primera función que tenemos, que va a ser el estreno de la obra, en un festival que se llama Danzar, en el Tata Empire, en Pire, le digo de las dos maneras porque, para que se entienda, el 12 de septiembre. Ahí vamos, ya estamos, menos de un mes. Menos de un mes, sí. ¿Nervios o ansiedad? Las dos. Con muchas ganas. Sí. Y ganas, sí, por supuesto. Hubo mucho trabajo. Sí, porque obviamente, pero llega el momento que no quieres subirte al escenario y mostrarlo, sí, obviamente. Sí, ¿no? Obviamente, el trabajo. Para eso, para eso está. Y después tenemos 3 funciones en octubre en la Biblioteca del Congreso Nacional, que son 2 con un programa que ellos tienen, que son La Escuela Viene, o sea que hacemos la función y después debatimos con los chicos, tenemos charlas con los chicos, que es muy interesante. Es muy lindo para ellos también, es su experiencia. Muy rica. Sí. Y después una que sí, para el público en general, que es a la tarde. Esas son al mediodía y después una a la tarde para el público en general. Sí.
Y como proyecto futuro, además de esto, bueno, ¿qué vos qué tenés pensado? No, no, por supuesto que hay miles de ideas, ya estamos pensando en montar otras obras. Hay un montón de cosas que no se las voy a decir, pero que yo ya me echaron de cabeza. Te vas a dar la noticia. No, a ellos, claro, a ellos no se lo quiero decir por eso. Pero que ya tengo en mi cabeza. Bueno, tenemos además un montón de invitaciones, estamos gestionando otras funciones, también presentándonos en festivales, porque además tenemos un equipo de producción, un equipo creativo, o sea, estamos muy organizados. Muy organizados. Sí. Y y después, por ejemplo, tenemos una compañera de ellos que canta, iba a producir un disco y nos invitó a bailar en la presentación del disco. Bueno, todos estos tipos de eventos, queremos hacer intervenciones y todo. ¿Ellos cantan también? Sí, sí, sí. Maravillosamente. Oh, qué bien. Son artistas completos. Mira, bueno, otro día les voy a convocar para que canten. ¿Cómo sería no? Lindo. ¿Pero qué? ¿Todos cantan en diferentes tipos de ritmo o...? Nosotros estudiamos comedia musical, sí. Y en la comedia musical lo que estudiamos es canto, actuación y baile. Y sí, a veces cantamos canciones de estilo de comedia musical o a veces canciones más pop. Sí, en realidad creo que nos preparan un poco para ser versátiles en, claro, en nos desenvolvamos en cualquier ritmo porque digamos los personajes y las obras y demás son distintas, entonces nos tenemos que tratar de desenvolver siempre en la mayor cantidad de estilos musicales. Sí, ¿y todos cantan bien, chicos? Claro, eso ya no lo podemos. Instrumentos, aparte de cantar, bailar, instrumentos, toca uno la guitarra por acá, sí, ¿no? Sí, yo toco la guitarra. Vos tocas la guitarra, o sea que te podés complementar con las dos cosas, ¿no? Bien. Bueno, también ganaste premios. Por ejemplo, sí, Rotary. Sí, bueno, becas, gané la beca de Rotary Club, claro. Y después también fui seleccionada para la beca Fulbright y con el Fondo Nacional de las Artes. Y después sí, en festivales de danza que me prestaban con un grupo que yo tenía en Rosario, pues yo, como dije antes, soy de Rosario y estuve vinculada a mi ciudad, aún mudándome a Buenos Aires, estuve siempre vinculada con mi ciudad y seguía trabajando allá. Y bueno, con ese grupo fuimos a muchos festivales internacionales y nos fue muy bien. Bueno. Te agradezco mucho, Silvana. No, les agradezco a ustedes, chicos. No, gracias, ya saben que tienen las puertas abiertas para cualquier demostración que quieren hacer de su arte, ¿no? Incluso, bueno, estábamos pensando con Daniela de poder hacer, si ustedes quieren, vos verás, una demostración del baile en la planta baja del hotel. Siempre se puede ahí demostrar. Nosotros hicimos desfile de moda, bailaron tango. O sea que se puede hacer una demostración. Así que tienen las puertas abiertas y pueden venir cuando quieran. Los bien recibidos. Gracias, Silvana. Por favor, gracias. Un placer. Y seguimos con A Dónde Vamos TV.
entrevista que le hice al embajador de Perú. Sí, a Marco Núñez Melgar. Sí, la verdad que le tenemos que dar las gracias por dicha entrevista. ¿La vemos? Bueno, muchas gracias, embajador, por dar la entrevista al programa ¿A dónde vamos tú? Las gracias a ustedes por permitirme llegar a su público, a su público que siempre los ve, y permitirme también poder expresar y enviar un mensaje de lo que hace verdaderamente el Consulado General del Perú a mi cargo, las actividades en las que he involucrado y también algo que forma parte de mi labor como diplomático, tanto en el consulado como también en el marco de mi función que tengo en Naciones Unidas. Bien. Usted es diplomático de carrera, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Además es licenciado en Sociología. Cierto. Y también tiene otros títulos, ¿cómo? Bueno, en mi país para postular a la Escuela Diplomática se pide una carrera universitaria primero, ¿no? Bien. Yo estudié Sociología y saqué una licenciatura. Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales. También tengo el título diplomático, diplomático de carrera. Y algunas maestrías que tengo, tanto en lo que es tratados internacionales, como también en todo lo que es realidad nacional e internacional que se dicta en una institución de mi país. Uh-huh. Tengo algunos diplomados, como es en conciliaciones, y también un diplomado en negociaciones internacionales. Bueno, y algunas publicaciones que también he hecho, ¿no? Sí, pero ¿cuál es su principal actividad? Mi principal actividad aquí en Argentina es cónsul general del Perú en Argentina. Uh-huh. La gente a veces se confunde, creen que el rango de, ser cónsul general es un rango, no es un rango, es un cargo. Es un cargo. Mi rango es embajador. Exacto. Y los embajadores pueden desempeñarse en diversas áreas. En el área bilateral, que es una embajada, en el área multilateral, que puede ser trabajar en las delegaciones oficiales que están permanentemente en Naciones Unidas o en la OEA, ¿no? O también en el área consular. En este caso, yo estoy en el área consular. Bien, y tiene que ver con el tema de migraciones, ¿verdad? El área consular en sí tiene que ver con el tema de migratorio, ¿no? El área consular tiene que ver con todo lo que es la atención al público, porque el consulado representa a gran parte de las instituciones peruanas desde el punto de vista administrativo. Entonces la gente va a los consulados y ahí solicita salvoconductos, visas, pasaporte, DNI, uh-huh, etcétera, y el consulado se los da a nombre de instituciones peruanas. De acuerdo a la Convención de Viena de Relaciones Consulares, es el consulado la única entidad encargada de poder hacer esta labor pública, esta función pública a nombre de instituciones peruanas. Pero aparte de esa labor administrativa que hace el consulado, también tiene la obligación de promover, promocionar, defender a todos nuestros connacionales desde el punto de vista de lo que son sus derechos en el país, derechos humanos, etc., ¿no? Y dentro de ese marco también promovemos actividades culturales, claro, actividades sociales, etc. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿No? ¿Qué actividades, por ejemplo? No hace poco salimos de toda una gama de actividades que hemos realizado en el mes de julio, ¿no? Ah, qué bien. Hemos tenido, pues, acá tiene usted, puede ver, tenemos 18 actividades, de las cuales 11 corresponden al consulado, el resto a la embajada. Podemos mostrar, ¿no, Daniela? Sí. Sí. Decía, perdón. Tenemos una gran variedad de actividades culturales, ¿no? Uh-huh. Y la actividad central, la de mayor envergadura, fue el 26 de julio, que se hizo frente al obelisco en Diagonal Norte. Nosotros le decimos el Día de la Peruanidad. Uh-huh. El Día de la Peruanidad, en homenaje al 28 de julio, que cae día martes, que es el día central, día nacional de mi país. Pero como cae día domingo 26, es donde pueden acudir toda la comunidad peruana y también la comunidad extranjera, y nuestros hermanos argentinos, entonces fue este un día propicio, lo hicimos. Y calculamos que fueron más de 50.000 personas, uh-huh, aunque el gobierno de la ciudad manifestó que podrían haber sido 60.000 tranquilamente, ¿no? Ah, uh-huh, muchas personas. Mucha gente fue. Pero este es un evento que reviste un carácter cultural, porque es todo un show artístico musical
de todos los diversos géneros musicales que tiene Perú, y también toda la gastronomía peruana, todo lo que son artesanías, publicaciones diversas de nuestro país, algo de lo que es publicaciones de turismo, etcétera, ¿no? ¿Está proyectado alguna actividad en forma inmediata? ¿Hay alguna actividad que van a poner? Estamos trabajando ahora una proyección de actividades dentro del consulado, que tenemos un auditorio ahí muy, muy, muy grande, muy bonito, que va a ser todo lo que es cultura afroperuana, que tiene una influencia fuerte en la música peruana, en la cultura afroperuana, donde van a dar clases de lo que es la elaboración de lo que es el cajón peruano. Es un taller de lutería donde se va a ver cómo se hace este instrumento que es de origen peruano. Es el único instrumento en el mundo de percusión que es totalmente de madera, ¿no? Que lo han adoptado muchos géneros musicales, muchos países como España, como Cuba, etc. Y a la par que se va a dar clases sobre este taller, también se va a hablar un poco de lo que es la cultura afro, ¿no? Afroperuana. Bueno, este taller empieza el próximo jueves y va a ser cada jueves y van a ir pues el público que desea asistir, ¿no? Bien, ¿dónde está ubicado? Está en la calle San Martín 128, entre San Martín y Mitre. Su lugar. Cerquísima a la Plaza de Mayo, ¿no? Claro, muy estratégico. Sí, sí, sí. Embajador, ¿cuál es la situación migratoria en general? Tenemos la tercera migración de extranjeros aquí en Argentina. La primera es la paraguaya, con aproximadamente 1 millón de personas en Argentina. La segunda es la boliviana, que creo que está por los 700.000 bolivianos. La tercera es la peruana, que está aproximadamente por los 500.000. Pero aquí en Capital y las provincias aledañas tenemos 350.000. Es un gran número. Es un gran número. Y este es un tema muy, muy delicado, es un tema muy sensible, porque los peruanos vienen a Argentina buscando nuevas oportunidades de empleo, fundamentalmente, como es en realidad la característica de toda la migración en el mundo. Y bueno, acá tienen una serie de facilidades que la propia ley migratoria les da. Pero no todos, lamentablemente, podemos decir que tienen lo que quieren, porque este es un proceso lento, largo, y algunos están insertados laboralmente, pero siempre tienen carencias, ¿no? El consulado se preocupa por ellos, no solamente en todo lo que son trámites administrativos, sino también en crear toda una red de contactos con instituciones, las asociaciones que ellos mismos crean, y generamos una serie de programas de apoyo social, salud, y también generamos eventos de tema cultural, ¿no? Bien, bien, lo felicito, porque realmente usted, yo tengo entendido, hace muy buen trabajo. Gracias. Y le agradecemos muchísimo la visita y esperamos tenerlo nuevamente en ¿A dónde vamos te ir? Les agradezco a usted la entrevista, que me permite de alguna forma difundir las acciones que hace el consulado a mi cargo. Y queremos agradecer también el apoyo que recibimos de parte de las autoridades argentinas en general y el apoyo de gente de prensa como ustedes, que están interesados por una labor tan importante como es el acompañar a la situación de mis connacionales. Muchas gracias. Gracias. Y seguimos con ¿A dónde vamos TV? Donde puedes darte el gusto de almorzar o cenar a la hora que vos quieras. El mejor ambiente para un café o un trago con amigos. Buena música. Atención excelente con personal de alta jerarquía. Maleva, el lugar ideal para tu encuentro.
Bueno, ya estamos en el rincón de las recomendaciones con Nelly Alzugaray. ¿Qué tal, Nelly? Bien, todo muy bien, muy contenta. Fuimos a ver películas, sí, obras de teatro. Bueno, contame un poquito qué fuiste a ver. 39 escalones. Está basada en la película del mismo nombre. Se repuso esta comedia disparatada con momentos locos, divertidísimos y muy bien actuada. Buenísimo. Excelente película. Buenísimo. Yo fui a ver El Clan. Bueno, en realidad no fui yo sola, fuimos a ver El Clan. La verdad que es una película que pinta exactamente la historia de los Puccio, ¿no? ¿Qué te parece? Muy buena, muy bueno el trabajo de Francella. Bueno. La verdad, fabuloso. Como dije, está protagonizada por Guillermo Francella. Precisamente cuenta la historia de los Puccio. Secuestros extorsivos a empresarios. Eso fue durante la década del 80. Eran vecinos. La recomendamos. La recomendamos, es para verla. Sí, sí. ¿Qué más tenés para recomendar? Con las patas en la fuente. Mejor dicho, Las patas en la fuente. Es un unipersonal con Osmar Núñez. ¿Qué? Excelente. Sí, qué vaya, buen trabajo de Osmar Núñez. Sí. Muy buen trabajo. La recomendamos también. Ay, yo fui a ver La tribu. Realmente muy linda, no se la pueden perder. Es la historia de una familia integrada por personas muy particulares, ¿no es cierto? Uno de los hijos de esta familia es sordo de nacimiento, a lo que se suma la presencia de una amiga que está quedando sorda y quiere que el muchacho aprenda el lenguaje de las manos para comunicarse. Pero el padre del muchacho no está de acuerdo. Se opone. ¿Por qué se opone? Bueno, hay que ir a verla. Es muy buena. Se la recomiendo. Bueno, y ahora nos vamos. ¡Ay, qué lástima! Y acá tenemos a Paul. A ver, Paul, nos vamos. Él se está haciendo mimo con el sillón. Bueno, nos vamos y nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. Perfecto. Chau, Daniela. Chau. Nos vemos. Chau.